En caso de fallecimiento por COVID-19, el protocolo que se seguirá para la inhumación de fallecidos por parte del Ministerio de Salud es que el funeral será inmediato. No habrá velación, únicamente se autoriza la presencia de 10 familiares como máximo. No se permiten niños ni adultos mayores. El funeral tendrá un tiempo máximo de 15 minutos. Se ha capacitado al cuerpo de bomberos para que puedan ser ellos los encargados del traslado de cadáveres por el COVID-19. Para la inhumación de cadáveres se tendrá habilitado el Cementerio General, Cementerio de la Verbena, Cementerio de Villa de Guadalupe y Las Tapias. Cuando la muerte por COVID es fuera de un hospital, se trabajará en conjunto con la PNC, Ejército de Guatemala, bomberos, INACIF, municipalidades, hospitales y clínicas privadas para el adecuado manejo de cadáveres. Hasta hoy, 3 personas contagiadas con el virus han perdido la vida. Se trata de guatemaltecos con un cuadro clínico inestable que empeoró con las complicaciones que este genera.